parece que el Partido Popular no debería de cumplir con otras medidas que afectan de lleno al trabajo, que afectan de lleno al empleo en la ciudad de Cádiz y que afectan de lleno a los servicios públicos que se prestan desde el ayuntamiento por personal externo al ayuntamiento. No estamos hablando del personal propio del ayuntamiento, sino estamos hablando de esos 2.000 trabajadores que hemos determinado, más o menos, entre todas las contratas que existen en el ayuntamiento. Esos 2.000 trabajadores se van a ver afectados en sus condiciones salariales, en sus condiciones laborales y en su empleabilidad, por las medidas que el Partido Popular adoptó en marzo de 2012. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista y en el debate presupuestario, ya hemos denunciado cómo el equipo de Gobierno, a la hora de traernos las cuentas, de presentarnos los presupuestos municipales, hace un avance que posteriormente es irreal, puesto que para el ejercicio 2012 hemos demostrado que hubo un incremento en el gasto de más del 10%, lo que lleva no solo el demostrar esa mala gestión de las cuentas municipales, sino que están empeñados en una política de reducción en cuestiones prioritarias y básicas, como son los servicios públicos que se prestan desde este ayuntamiento y en lo que repercute a los trabajadores de dichas empresas, y, sin embargo, en un dispendio permanente que ya mismo el interventor manifiesta en el seguimiento del plan de ajuste, cuando reconoce que medidas como es la venta de los locales del Estadio Carranza, que condiciona, por desgracia, todo el desarrollo de los presupuestos y de la concesión de crédito por parte de este ayuntamiento, así como la situación que se genera por parte de mantener aparatos propagandísticos como es Cádiz 2012, empresa municipal, que en este momento somos conscientes que carece de sentido, si no es precisamente para seguir ahondando en esa brecha a la hora de, desde el equipo de Gobierno, trasladar una imagen ficticia y de campaña de autobombo permanente, que es a lo que nos somete el equipo de Gobierno, la señora Martínez, al frente de este ayuntamiento.